exitosa, una instancia profunda de aprendizaje, de reflexión, en la que pudimos compartir con plena libertad, con respeto, desde las diferencias y buscando coincidencias que se dan en cuanto a los problemas que tenemos en común en Latinoamérica y en cuanto a los grandes desafíos en este tiempo social de la justicia que estamos transitando y que es el siglo XXI, donde abogados, docentes de derecho constitucional, renombrados de distintos países y de la Argentina, tuvimos la oportunidad de compartir en este ámbito, les reitero, tan enriquecedor, vivencias que cada uno tiene en su propio ámbito. Y ahí que descubrimos que hay cuestiones comunes, que hay grandes desafíos. Y uno de los grandes desafíos que tenemos los abogados, y especialmente los constitucionalistas, es plantearnos, y esto se repite, y creo que puede resumirse así, plantearnos cuál es nuestro rol en punto a decir, por un lado, el derecho constitucional no sirve o para qué está, o es un catálogo de ilusiones que no se cumplen y en realidad lo que tenemos que enseñar es sociología política o ciencia política. Esa es una opción. La otra, la que me parece enriquecedora y ahí el desafío, es decir, tenemos que luchar por los cambios de conducta y por instalar la voluntad de constitución, su fuerza normativa en todos los ámbitos. Ese es el desafío que tenemos nosotros, especialmente los constitucionalistas, que hemos sido capacitados con el esfuerzo de las generaciones anteriores, con fondos públicos de las generaciones que nos precedieron, para instalar esa voluntad de constitución en todos los ámbitos. Y este fue un ámbito en este sentido muy enriquecedor. Así que es un tiempo en que tenemos que tomar conciencia de que la Constitución nos ampara. Pero ahora el desafío es mayor en Latinoamérica y específicamente en la Argentina en este tiempo. Creo que no solo tenemos que tomar conciencia de que la Constitución nos ampara, sino que el desafío es que nosotras y nosotros amparemos a la Constitución. El desafío que tenemos es mayor. No solo ajustarnos al sistema constitucional, sentir ese amparo, sino que ampararlo en el sentido de ir contracorriente respecto de la cantidad de normativas que se dictan violando el sistema constitucional. Parece que el tema es muy importante. El evento fue un suceso pleno. Estoy estupefacto, me sorprendí mucho con el suceso da organização, da qualidade do público, e me parece que o tema de imprensa e democracia é um tema fulcral em toda a América Latina, em especial em alguns estados onde o Poder Executivo pretende limitar a atuação da imprensa como uma forma de limitar a própria atuação e a participação social no processo decisório. Parece que não podemos abrir mão em qualquer momento de nossas garantias fundamentais e defender a todo instante um Estado democrático com uma imprensa absolutamente livre, sem nenhum contraponto, sem nenhuma hipótese de restrição na sua atividade, salvo somente aquelas que, por sua vez, tragam um prejuízo a terceiros injustificadamente. ¿Cómo lo ve respecto a lo que es imprensa, a la actualidad, lo que es en Brasil hoy día? La imprensa en Brasil es una imprensa libre, absolutamente libre, infelizmente directamente conectada con los grandes grupos económicos. A gente parece que a própria capacidade de produzir um efeito desagregador desta proximidade entre a imprensa e os grandes grupos econômicos vem se desarticulando, razão de novos veículos de comunicação como as redes sociais, YouTube, Facebook, que por sua vez permitem uma grande capilaridade de ideias e discussões relacionadas aos problemas do dia a dia, da vida cotidiana. Fueron unas jornadas organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, en el marco de un conjunto de asociaciones de derecho constitucional
que son la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, la Uruguaya, la Peruana y la Argentina, por supuesto. Y esto dio inicio hace 16 años con que, cuando en Buenos Aires se reunieron profesores de Derecho Constitucional de Chile y de Argentina. Después se fue ampliando a los otros países y hoy acá en Corrientes se incorporó Bolivia también. Las jornadas fueron espectaculares porque tuvimos una asistencia de más de 1000 personas y se hablaron de temas interesantísimos. Así que vos viste lo largo que fue este panel, la hora que terminamos, porque se trató de prensa y democracia, porque la libertad de prensa, expresión, el derecho a la información, todo lo que involucra ese concepto, es un pilar fundamental del sistema democrático, porque es el intercambio de ideas, el diálogo, el pluralismo, todo lo implica prensa. Así que estamos contentísimos y sobre todo que hayan venido nuestros alumnos de las 6 extensiones áulicas. Así que, bueno, estamos muy contentos. Mira, yo no podía decir, en mi ponencia aparece esto, de que casi siempre en todos los gobiernos no quieren escuchar críticas y voces opositoras y demás. Pero bueno, pero eso es parte del ejercicio de la democracia. En tanto y cuanto comprendamos que se puede opinar diferente, que la unidad en realidad pasa por otras cuestiones, como el pleno goce de los derechos, la dignidad humana, que forma parte del núcleo duro de los derechos humanos, el bienestar para todos, la inclusión social, cuando se logren esas cuestiones, bueno, yo creo que la cuestión de la prensa sirve para poder discutir todos los problemas que tenemos en una sociedad, poner sobre el tapete los problemas de una sociedad.